¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, como siempre en Carrusel Deportivo, estamos pendientes de los mejores partidos en el fútbol internacional. Destacamos dos esta semana, hoy sábado, a las seis y media, Manchester City Newcastle. Guardiola contra Benítez. Eh, el Newcastle metido en problemas en la parte baja de la eh, clasificación. Mientras que el Manchester City, después de esa primera derrota en Premier, veremos eh, si reacciona de manera rápida o, o no. Y luego tenemos eh, mañana, a las nueve menos cuarto, vuelve la Liga Italiana después de una semana de, de parón. En la serie tenemos un. Inter Roma, buen partido entre equipos que luchan por meterse en esas plazas de Champions en la Serie A. Esta semana, en vez de valorar a un futbolista que juega eh, fuera de eh, España, vamos a valorar, analizar a dos jugadores que acaban de firmar por el Barcelona, Jerry Mina y a Coutinho. Eh, empezamos por Jerry Mina, por el Central Colombiano. Eh, si tengo que comparar un poco los dos fichajes y nos olvidamos por un momento de, del precio de, de uno y otro, eh, es un fichaje el de Jerry Mina que me genera alguna duda. Sobre todo en el tramo inicial, creo que le va a costar un poquito eh, a adaptarse. Es un central que es absolutamente decisivo en las dos áreas, que va a aportar muchísimo en el eh, juego aéreo, está cerca de dos metros, va a marcar goles en jugadas a, a balón parado, ahí va a hacer mejorar al, al Barcelona seguro. Eh, y en ese sentido, en defensa, en ese tipo de jugadas a balón parado, eh, va a aportar muchísimo, de eso no tengo dudas. Pero es eh, también un defensa al que le cuesta todavía leer bien, la lectura de las jugadas no es todavía la, la más correcta y, y en salida de balones, un futbolista eh, poco académico comete todavía algunos errores y me parece que, que debe mejorar. No dudo que pueda hacerlo, eh, pero sobre todo en el tramo inicial, me, me parece que puede eh, tener problemas. Como cuarto central para el Barcelona, me parece eso sí un, un fichaje acertado. Y, y luego está el caso de, de Coutinho. En este, sí que no tengo ninguna duda de que eh, es uno de los mejores fichajes que ha hecho el Barcelona en los últimos años. Eh, ¿Por qué? Pues es un futbolista que te aporta muchísimas cosas. Para empezar, va a hacer que el Barça mejore. En la circulación de balón, que sea mucho más difícil quitarle el, el balón, tiene un dominio sobre el esférico absolutamente bestial y además es un jugador que en el último tercio de campo es absolutamente decisivo, no para de meter eh, balones que son de gol, eh, asistencias eh, de manera continua y también tiene muy buena pegada. A media distancia ya le hemos visto marcar eh, muchísimos goles y ser decisivo eh, en la Premier League. Así que Cotiño no me genera absolutamente ninguna duda, con Jerry Mina eh, yo sería un poquito más cauto.